Con partido inicial entre los equipos de Francia y Croacia, se dio inicio al primer mundialito de minifútbol masculino mayores de 40. Este fin de semana se dio inicio al primer mundialito de minifútbol mayores de 40 en el barrio Cincuentenario, donde pues hicimos la gran inauguración y a la vez le hicimos un homenaje a nuestro amigo Oscar Smith. La inauguración contó con la participación de los familiares del homenajeado de la fecha, el joven Oscar, quien perdió la vida días pasados. Se realizó acto protocolario de un minuto de silencio y saque de honor. Sí, la verdad que fue muy placentero, donde participaron los cuatro equipos programados. Estuvo la familia de nuestro amigo Oscar, se hizo un saque de honor, se le hizo un pequeño homenaje al hombre y se dio inicio a este gran torneo. La fecha se cumplió con dos partidos emocionantes con los equipos que se han preparado para este torneo. La verdad que fue unos partidos muy emocionantes porque son equipos que se han armado para este torneo. A primera hora jugó el equipo Francia contra Croacia, sí, ganando el equipo de Francia 1-0. Y a segunda hora jugó el equipo Argentina contra México, donde pues goleó Argentina 6-0 a México. Pues ya desde ya este equipo Argentina está mostrando un buen nivel y ya favoritismo para el título. Esperemos de que los otros equipos que no hayan jugado también muestren ese nivel que realmente se merece estar ahí en este gran torneo. La próxima fecha se cumplirá este fin de semana a partir de las 7 de la noche en la cancha del barrio del Cincuentenario.